¿Qué tal, amigos? Yo soy Angelo y bienvenidos a un nuevo video aquí a mi canal secundario para revisar, pues, qué ha pasado durante toda esta semana entre lo bueno y lo peor del internet aquí en mi hermoso país, en mi bella en mi bella nación que es Guatemala. Entonces, sin nada más y nada menos, vamos ya con el video. Vamos. Está en... ¿Qué comercial es ese? Se me hace como que podría ser en... No sé. En Los Próceres. Centro Comercial Los Próceres. Pero, wow. Verás que la doña sí se está echando un cuaje. Que hasta a mí ahorita me dan ganas de dormirme. Verás, se sienten como esas... Estas vibras, ya saben. Alejandro Yamatei, doctor Yamatei, visité el parque de la industria para verificar el hospital que estamos construyendo. Albergará a más de 3.000 pacientes y en esta primera fase contará con el encamamiento suficiente. Tendrá el intensivo más grande y mejor equipado de Centroamérica. Hashtag juntos saldremos adelante. Esto fue publicado el 20 de marzo de 2020. Como que no envejeció... Muy bien. Que digamos. ¿Qué dice acá? Nicole Franco, mezzo soprano, primera guatemalteca en ser admitida en la Academy Baroque International y participar en el Festival Périgord Noir en Francia. Felicidades. Solicitud de apoyo, Ministerio de Cultura y Deportes. Estimado artista, reciba un cordial saludo del Departamento de Apoyo a la Creación Artística del Ministerio de Cultura y Deportes. En seguimiento a la solicitud de apoyo que hiciera la Dirección General de las Artes, incluimos que su solicitud se enmarca dentro de los objetivos de este departamento. Sin embargo, lamentamos informarle que no contamos con disponibilidad presupuestaria para apoyar la solicitud. Quedamos a las órdenes, saludos cordiales. Esto fue el Ministerio de Cultura y Deportes. Wow, gracias al Ministerio de Cultura por la felicitación pública y por negarme 550 euros por correo. ¡No! ¡No, mucha, no! ¡No puede ser! ¡Y eso del ministerio no puede ser! ¡No! Es que... ¡Ay, Dios! Es que... ¡Ay, no puede ser! No, 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 la verdad es que no tengo palabras, muchachos. O sea, hay personas, hay instituciones que uno se quiere aprovechar y quieren parecer que gracias a ellos suceden las cosas. Así como quisieron tratar de ver esto el Ministerio de Cultura y Deportes. Asimismo, como en el Comité Olímpico Guatemalteco, la CDAG, con todo el rollo de los Juegos Olímpicos, pero mucha, esto es lo peor porque hay pruebas. Hay pruebas. Y para el Ministerio de Cultura y Deporte son 550 euros. ¿Cuánto estamos hablando ahí? 6.000 quetzales. ¿Qué son 6.000 quetzales para el Ministerio de Cultura y Deportes? ¿Qué son? Nada. ¡Ay! Se fueron al gimnasio los cracks. Se fueron a ponerse fuertecitos. Para ponerse mameis, dirían por ahí. Pues por lo menos están haciendo ejercicio, mucha. Todo lo que sea ejercicio es bueno para la gente. Okay. A falta de Metra, hoy está el payasito dando unos días. Y aquí está el de Metra, pero no importa. Aquí está el que está dirigiendo hoy el tránsito. Aquí por Bosques de San Nicolás. Seguramente ya nos van a dar la vía. Entonces, vamos a ver. Ahí no. Ya hizo la parada. No. Y ya nos dio la vía. No. Y le dio vía al de Metra también. Gracias. ¡Es un paya! A falta de Metra, hoy está el payasito dando unos días.
Y aquí está el de Metra, pero no importa. Aquí está el que está dirigiendo hoy el es tránsito. ¡Es el colmo, señores! Y por bosques de San Nicolás, seguramente ya nos van a dar la vía, entonces... ¡Es el colmo! ¡No, hombre! Hubiera seguido grabando, quiere ver al payasito. Y ya nos dio la vía. ¡Wow! Y le dio vía al de Metra también. ¡Wow! Gracias. ¿Qué dice acá? San Andrés Checul, Totonicapán, Estuardo Calderón. La pelea por el balón fue constante en el rectángulo de la acción. Aquí hay algo mal. Chivas frenan a Bayer. El superlíder de Nimasak. Bayer. Uy, esa es la Superliga. Y está en Totonicapán. ¡No! ¡Tiempo! Bayer, vigente campeón, ok. Ganó 3-0 a Manchester, Juventus 5-0 a Deportivo San Juan, Ordóñez 7-0 a Girasol y Borussia 3-0 a Golondrina. Entre otros resultados, América venció con lo mínimo al Real Madrid. Barcelona derrotó 4-2 al Olimpia, Los Ángeles empató 5 goles contra Liverpool. Repito, es la Superliga. Está en Totonicapán. No puede ser. Es que yo me pregunto, ¿cómo lo subieron? ¿Cómo se está manteniendo? ¿Miren cómo está? Esta parte se va a caer. ¿Cómo se le dice la parangana? No, no, esa parte, el pick up. Feria de Jocotenango será virtual. ¿Cómo voy a disfrutar yo mis comidas de la Feria de Jocotenango? Mi manzana con miel. Mis taquitos. ¿Cómo voy a disfrutar virtualmente los juegos? Talibanes huyen de Afganistán. Ay, pobre, es que solo estamos viendo la imagen. No sabemos qué fue lo que dijo la presentadora de Noticiete. Ay, puede ser. El encargado de esa noticia, no, chadera, no. No. Tal vez, señor. Mi nombre es... Hijo de puta. Tarde, señor. Yo, mi nombre es... Hijo de puta. Tarde, señor. Yo, mi nombre es... Hijo de puta. Tarde, señor. Yo, mi nombre es... ¡El de gato siamés! Hijo de puta. Tarde, señor. Yo, mi nombre es... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Hijo de puta. Tarde, señor. Yo, mi nombre es... ¡Hijo de puta! ¡No! Es que si de veras lo puso porque él quería. ¡Qué huevudo! ¡Qué huevudo! Es que yo pensando, no sé, que se lo pusieron por chingar y no se ha dado cuenta, pero por favor... O sea, es su motocicleta. Se tiene que dar cuenta. Pero por eso no lo veo posible. ¡Qué huevudo! ¿Qué pose es este? ¿Qué? ¡Uy! ¡Ay, no! Ahí, fijo. No entra el COVID de 10 de la noche a 4 de la mañana. Segurísimo, bien protegido, con mucha salud. Todo correcto. Situación en Afganistán no representa peligro para Guatemala. Es que ni me dan ganas de reírme con esto, muchacha, con esas declaraciones, con lo que dice. No, es que simplemente no. Y aparte es Televisión Nacional. Televisión Nacional. Imagínense las personas que de veras no sé, que
que tal vez necesitan un poco más de educación y... ¡Pum! Desaparece esto. Bueno, mis queridos amigos, esto fue todo por hoy en este video en mi canal secundario. Ya saben que si les gustó el video, se pueden suscribir con el botón que está aquí abajo. También denle click a la campanita para que les mande notificación cada vez que os suba un nuevo video. Y como lo pueden notar, estoy subiendo un video semanal. Yo sé, al inicio dije lunes, pero a veces cuesta los lunes. De veras, cuesta el inicio de semana, pero no puede faltar un martes o a más tardar miércoles, pero por lo menos estoy subiendo un video semanal acá. Así que, amigos, nos miramos la próxima semana. Chao, órale.